Ni una sola gota del Ebro se extraerá para llevar agua a Barcelona. Así se ha expresado hoy la vicepresidenta primera del gobierno al referirse al acuerdo del Consejo de Ministros de aprobar lo que han denominado conducción. El gobierno califica la medida de emergencia y temporal al considerar que 5 millones de personas podrían verse afectadas por la carencia de agua y recordó que la opción elegida se ha puesto en marcha en anteriores ocasiones para asegurar el suministro en ciudades como Benidorm o Valencia. El decreto ya ha sido tildado de bananero por parte de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, mientras alcaldes de Valencia y Murcia han creado una plataforma para expresar la rabia e indignación que sienten ante el desprecio y olvido que sufren por parte del gobierno. La obra estará terminada a finales de octubre y tendrá un coste de 180 millones de euros aportados por el gobierno catalán.